bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre medio ambiente, sustentabilidad, ecocidio, varios que tienen que ver en torno al medio ambiente. Precisamente en el contexto del festejo de este jueves, este 5 de junio, que celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de cómo surge esta preocupación precisamente por mantener lo que se debe de mantener hacia el futuro para garantizar a las siguientes generaciones una calidad de vida, por lo menos, parecida o similar a la nuestra, que ya de por sí no es una calidad de vida muy buena, que digamos, rodeados de tantos productos tóxicos, de tantos productos que nos enferman, que alteran nuestro organismo, y además las condiciones ambientales de las ciudades, de los pueblos, en todo el mundo. El día de hoy está aquí con nosotros por el chat César Banis, me parece que también anda por ahí. Está aquí con nosotros en el micrófono Alejandro Material. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Alejandro? Hola, hola, ahí me escucho ahí. Te escuchas. Sí, te escucho. Sí, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Pues bien, Jair, aquí justamente comentando contigo el tema del medio ambiente. O sea, ¿es medio ambiente o está chido el ambiente, no? Exacto. Yo creo que así lo iremos manejando. De ambas formas. Así es. Pues buenas noches a todos los que nos están escuchando. Y pues adelante, anímense a participar con cualquier comentario. Pues esto es como más una charla de café, ¿no? Como para contactar temas tan relevantes como estos, pero pues de una manera muy abierta, ¿no? Exacto. Y pues yo quisiera comenzar, si me permites, Jair. Adelante. Tocando el tema de, justamente cuando pensamos en medio ambiente, generalmente pensamos en naturaleza, en cuidado del agua, en cuidado de los mares, de los recursos naturales, de los bosques y tal y tal y tal, ¿no? Es decir, pero generalmente nosotros todo eso nos toca como muy lejano, ¿no? Como si todo eso estuviera ya muy lejos y pues nunca nos fuera a tocar, ¿no? No, que fuera algo que no está aquí. Y pues en parte tiene que ver con este proyecto neoliberal que se comenzó por ahí de la década de los 80, ¿no? Donde se han reducido prácticamente los proyectos comunicativos y culturales de las poblaciones para ser sustituidas y además fortalecidas por un proyecto totalmente imperativo de progreso, ¿no? Es decir, en vez de atender a las necesidades reales de, digamos, los procesos más, por llamarlo de alguna manera, democráticos y participativos de la comunidad, que es quien es la directamente afectada por toda la serie de ¿cómo llamarlo?, de desperdicios que genera el susodicho progreso, pues prácticamente se nos ha vendido la idea de que esto pues es necesario. Entonces, si queremos progresar, pues tiene que haber el concebido daño colateral, como decía nuestro nada ponderado y bien querido presidente fecal, ¿no? Bueno, presidente de algunos que sí lo reconocieron así, ¿no? Pero bueno. Y en especial para México, a partir del Tratado de Libre Comercio, ahí de la década de los 90, yo sé que a lo mejor hay muchos que no lo recuerdan, pero bueno, buenas noches a César, que por aquí me está mandando saludos. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Qué gusto. A ver si ya un link. Pues bueno, para los que no tengan edad para recordarlo, pero por ahí durante la década de los 90 con el TLC, el famoso TLC,
en el cual pues, los gringos prácticamente querían adueñarse de toda la industria petroquímica. Prácticamente eso era la raíz de ese tratado, ¿no? Pues en su momento también se empezó a atender el incremento de esta, ¿cómo llamarla? Como erosión mental, por llamarlo de alguna manera, que hubo sobre nuestra identidad nacional, en el entendido de Salinas, pues fue un presidente que trajo esta idea como de que México iba a entrar al primer mundo. Entonces uno de repente entraba a la Bodega Aurrerá y de repente veía cosas gringas, ¿no? Veía papel de baño gringo, pasta de dientes gringa, jabón gringo, ropa gringa, calzado gringo, maquinaria gringa, alimentos gringos, preservativos gringos, ¿por qué no? Es decir, parece como que de repente México hubiera dado un salto y ¡pum! Estoy en otro país, ¿no? Estoy en la borderline, ¿no? Estoy haciendo San Antonio, estoy en cualquier lado, ¿no? Incluso los mismos gringos, cuando terminó el periodo de Salinas, no sé si recuerdas de ahí, que ellos se dijeron engañados por Salinas, ¿no? Decían, Salinas era un presidente que vestía como nosotros, hablaba como nosotros, actuaba como nosotros, nos engañó a todos, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que recordar que en estas Salinas nos acercó la modernidad, abriendo México a los mercados, subastando los bienes nacionales a prestanombres, ¿no? Desmantelando la industria mexicana, ¿no? Muestra un botón, pues ahí está Telmex, ¿no? Que fue vendida a prestanombres de Carlos Salinas, Carlos Slim también. Entonces, bueno, eso dicen las malas lenguas, ¿no? Y en aras de este progreso, pues también se desmanteló el tema del ejido, ¿no? Entonces, de repente, como un sinónimo de modernidad, se vio con buenos ojos que los campesinos ya pudieran fraccionar y vender terrenos que la revolución les hizo justicia con el general Cárdenas, ¿no? Y de alguna manera también es cierto que había gente que tenía ejidos, por ejemplo, en las selvas. Entonces, pues era muy necio tener un pedazo de tierra ahí porque o lo quemaban, o es decir, la revolución les cumplió, te di un pedazo de tierra, sí, güey, pero me lo diste en la selva, entonces ahí, o destrozo la selva o siembro, ¿qué siembro ahí, no? Entonces, como todo en este país no tiene ni pies ni cabeza, las cosas no se hicieron con plan, ¿no? Que es algo que adolece mucho este país. Y vuelta a la esquina, y a partir de unos años para acá, con este soquete de Peña Nieto, justamente las cosas empiezan a verse igual de negras, ¿no? Asistimos ahora a los escándalos del patán de este patán. Ay, ¿cómo se llama este sujeto que ni se formó a la hora de votar? Joaquín Caldwell, ¿no? Este patanzote que tiene y que ahora es secretario de energía y cree que está atendiendo su changarro, ¿sí? Está él ve a Pemex como su propio changarro, su negocio, ¿no? Y no como el administrador de los bienes de una nación. Entonces esto está de la chingada, Yair, porque mientras en nuestra sociedad existe una urgente y legítima necesidad de construir una cultura ecológica, ¿no? Una cultura del agua, de la civilización urbana, de, qué sé yo, racionalizar los recursos no renovables, de la tolerancia humana, de la defensa de las especies animales, por ejemplo, ¿no? De protección a la vida. Para sobrevivir como sociedad, ¿qué canales de información tenemos? Pues aquellos que están regidos por los principios del mercado, ¿no? Entonces, en aras de ese mercado, es como podemos justificar que se haga un Dragon Mar Cancún, por ejemplo, ¿no? Eso pues está terrible, ¿no? Aunque dicen que ya lo pararon. La última vez que yo hablé con Santa Merlina, ella hasta tomó fotos. Ella construye, los malditos chinos estaban ahí construyendo. Y al parecer, pues, hay rumores de que lo pararon. No tengo mayor información en ese sentido. Pero es impresionante cómo, le repito, en vez de construir una cultura ecológica, estamos produciendo una cultura de la frivolidad, ¿no? De hiperconsumo, de la novedad, de transnacionalización, la cultura del yo, de las redes, sí, las redes, pero las redes
de la banalización, ¿no? Y todo esto pues nos lleva a malgastar nuestra energía, y pues México es así como si viviera la tragedia de Sísifo, ¿no? Que está condenado a subir una piedra al Monte Olimpo para que cuando llegue arriba la tenga que dejar caer y volver a subirla todos los días. Entonces esto está muy mal, estamos muy desgastados como país, y pues esto no nos ayuda para enfrentar nuestros grandes problemas de crecimiento. Nos enfrentamos en semanas pasadas con el tema de que las expectativas de crecimiento muy optimistas del secretario de Hacienda, ¿no? Luis Videgaray, pues de repente el Banco de México, el gordo Carstens, le dice: oye, mi rey, ¿qué estás soñando, no? O sea, México no va a crecer, tu expectativa de que va a crecer 3.9, pues México no va a crecer más del 2.1, si acaso, ¿no? Y reajustándolo, pues ahora del 1.9, ¿no? Entonces esto francamente es de lamentar, porque no es con spots televisivos ni con campañas comunicacionales como realmente se puede sacar adelante a un país, ¿no? No se están atendiendo nuevamente las necesidades reales que demanda este país. Estamos hablando que en la reciente clasificación que hizo la misma Secretaría de Economía respecto al nuevo estrato de clases sociales, aquello que identificaba como la clase pobre o pobre más, ¿no? Pues abarca, ellos decían, 35% de la población. Obviamente, pues eso, vaya, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Tú qué opinas, Yair? Pues fíjate que todo lo que acabas de comentar me sirve de mucho para el contexto precisamente de este tema, que voy a ligar más adelante. Quisiera entonces arrancarme con precisamente de cómo surge el concepto de educación ambiental, más bien de medio ambiente. Ya me estoy yendo con mi tesis. El concepto de medio ambiente surge, si bien como especie desde la antigüedad, a pesar de utilizar los recursos de la tierra, de las especies para alimentarnos y demás, para protegernos y para evolucionar como especie, así como los hemos usado también, había ciertas culturas, como tú lo sabes, que tenían cierta preocupación y respeto por el entorno, por el medio ambiente, por las especies. Estas culturas antropomorfizaban al cielo, a la luna, al sol, al aire, al agua, a los venados, al jaguar, y eso era ya una forma en que nosotros manteníamos un cierto respeto, unos ciertos valores hacia el medio ambiente. Pero concretamente ya más hacia nuestra época, es alrededor de los 60s y 70s que empiezan a vibrar estas palabras, ¿no? Medio ambiente, comienzan a vibrar en una cumbre en Estocolmo, Suecia, donde se empieza a hablar sobre la necesidad de cuidar precisamente los recursos naturales, dado que precisamente en este concepto del futuro neoliberalismo, en el que el libre mercado y el transporte de mercancías de un lugar a otro, la fabricación de una tele en China y las piezas de Japón, la tecnología, y luego se vendía en Estados Unidos, todo esto genera la necesidad de precisamente fijarse, centrarse en el tema del medio ambiente, tomando en cuenta que pues sí se estaban afectando algunas comunidades. Más adelante, la Asamblea General de la ONU encarga a una doctora que tiene como apellido Brundtland, le encarga hacer un informe, un estudio, una evaluación sobre este problema del medio ambiente. Aquí también empiezan a surgir conceptos como la sustentabilidad, el desarrollo sostenible, y cada vez comienzan a sumarse
más expertos en el tema de forma interdisciplinaria, y poco a poco nos va llevando hacia la construcción de documentos, de tratados, de leyes, y surge más adelante algo que conocemos como la Agenda 21, donde se plasman ya más claramente las ideas, las propuestas a seguir para tener un mundo mejor. Pero es curioso que conforme se van avanzando en estos tratados, en estos avances, México que está entrando a este juego del neoliberalismo con Miguel de la Madrid, como tú lo mencionabas, con Carlos Salinas de Gortari, curiosamente más en el juego político que en la intención real de llevarlo a cabo, como tú lo sabes, se suma a concretizar, ¿no? A llevar a cabo estos tratados, a firmarlos, a incluirlos, a desarrollar para el país una propia Agenda 21, y se crea la Secretaría, la Semarnat, y comienzan a haber desde gobierno ahí como que algunas acciones para taparle el ojo a organizaciones como la propia ONU. El problema del medio ambiente, como mencionabas, más allá de un aspecto ñoño, de un cuidado, de una posición de nosotros como algo lejano, porque la mayoría de las veces así lo vemos, ¿no? Como algo lejano en el que, vamos a cuidar el agua, no vamos a tirar basura porque le hace daño al planeta. O sea, no realmente no captamos la importancia, la necesidad de cuidar los recursos naturales, de no malgastarlos, de ir hacia esa sustentabilidad. Pero realmente, Alejandro, es muy preocupante porque, fíjate, hay conceptos con los que yo me encontré, como por ejemplo el turismo sustentable, la construcción sustentable, y hay muchísimas cosas en torno, por ejemplo, a estos dos temas. Parece que se cayó la llamada con Yair. Vamos a ver si la podemos retomar. Nos estaba comentando Yair que se encontró con un par de temas por ahí. Efectivamente se cayó la llamada con Yair, pero bueno. Mientras esperamos a que regrese, pues vamos a hablar de esto que les venía comentando, ¿no? A mí lo que me inquieta es esta idea de ¿cuáles son las cosmovisiones y las ideologías culturales propias de nuestro país, ¿no? De nuestra identidad nacional, que deben enfrentar a la producción de esta cultura parasitaria, por decirlo menos, ¿no? Que produce un proyecto de acumulación material. Estamos viendo cómo cada vez hay más multimillonarios, ¿no? En México, ¿no? Cada vez sale más en el jet set, o sea, eso ya es un insulto, es una bofetada, ¿no? Y sin embargo, pues hasta parece que se les legitima, ¿no? Se les legitima en el sentido de que hasta se les rinde cierta pleitesía, porque, ay, México tiene 15 multimillonarios en la revista Forbes, ¿no? Pues en España nada más hay 3, ¿no? O 1, ¿no? Vamos a ver, ya retomamos a Yair. ¿Ya estás por acá, verdad, Jair? Sí, aquí estoy. Perfecto. Me caí desde hace mucho. Sí, continúa adelante. ¿En qué me quedé? ¿Hasta dónde me escuché? Ah, pues en que estabas encontrándote distintas alternativas, ¿no? Como turismo sustentable. Ah, sí. Sí, por ejemplo, la Organización Mundial de Turismo, la OMT,
definió el turismo sustentable de una forma muy similar al concepto de desarrollo sustentable. Y dice tal cual que el turismo sustentable es el que satisface las necesidades de los turistas y regiones anfitrionas actuales, al tiempo que protege y mejora las oportunidades turísticas del futuro, mediante una adecuada gestión de los recursos que cubran las necesidades económicas, sociales y estéticas. Esto es importantísimo, sobre todo en países de megadiversos como el nuestro, en el que otorgamos, bueno, en el que nuestros gobiernos, nuestros administradores, se encargan de vender de forma corrupta todo tipo de lugares megadiversos, paraísos naturales, sin importarles ni en lo más mínimo a todas las especies que se están llevando consigo. Es un acto totalmente ecocida. Están arrasando no solamente con una serie determinada de especies, sino con plantas, con flores, con la calidad del aire de las regiones. Este daño que se da en prácticas turísticas como se dan en la política mexicana es terrible y todos nosotros lo sabemos, pero muchas veces nos hace falta dimensionar hasta qué punto a nosotros como seres humanos nos afecta. Mencionaba también que otro aspecto que me llamó mucho la atención y que nunca había escuchado es, por ejemplo, la construcción sustentable. Mencionaba yo que en la construcción de un edificio se gastan cerca de 3,000 millones de recursos entre agua, distintos tipos de tierra, arena, minerales, metales. Y además, muchos de los edificios que actualmente se construyen están elaborados con productos altamente químicos y tóxicos. No sé, yo no tenía idea, por ejemplo, de que hay construcciones en las que la calidad del aire en el interior de estos edificios de vivienda u oficina puede ser tan terrible o más terrible que la de afuera. Es decir, la gente que adquiere una oficina o una vivienda en una de estas nuevas construcciones está contaminándose, está siendo afectada en su salud por todos estos productos químicos, por la calidad del aire del interior de estos edificios, y no lo sabe, y no lo sabe. La construcción, la arquitectura sustentable va hacia, por ejemplo, el reuso y reciclaje de edificios. Es algo que yo tampoco sabía y que no tenía la más mínima idea. Se propone precisamente que en las obras en donde se hubo un demolimiento de algún edificio, ahí mismo se rehaga, se reutilice ese espacio. Igualmente las construcciones, sobre todo las viejas, normalmente se habla acerca de la seguridad y todo ese rollo, pero hay constructoras responsables que rescatan ese tipo de espacios, lo rediseñan, lo vuelven un lugar seguro y eliminan todo ese desgaste de recursos, ¿no? Hay muchísimas cosas en torno al medio ambiente. Aquí, por ejemplo, nos pone César Mistral lo que se viene con el fracking, un ejemplo lo de la estela de luz, y sí, muy cierto, ¿no? Todo ese tipo de acciones que normalmente las vemos muy bonitas y no sabemos el gran riesgo que conllevan, Alejandro. Sí, está fatal esa expectativa, ¿no? Y bueno, tú hablaste ahorita de algo muy importante, que es la parte del reciclaje, ¿no? La reutilización de esos edificios,
pues nos está hablando de cierta obsolescencia, bueno, es que nos habla de varias cosas, ¿no? Primero que nada, pues de un colapso tremendo entre las sociedades, donde la necesidad de vivienda pues es inminente. Lo tenemos aquí muy cerca, digo, para nadie es un secreto que el Estado de México es el dormitorio del Distrito Federal, es decir, mucha gente viene a dormir al Estado de México, pero en realidad hace toda su vida en el DF, ¿no? Porque en el DF pues está colapsado no solamente la oferta inmobiliaria, sino también estamos hablando de los recursos como el agua, el gas, la luz, ¿no? ¿Cuánto te cuesta tener un piso? ¿Cuánto te cuesta tener una vista en un segundo piso donde tengas aire, ¿no? ¿O qué pasa cuando tienes el edificio del vecino tapándote la luz ahí? ¿Cuánto cuesta eso, no? Entonces, se ha vuelto bastante competido este tema. Y bueno, mientras por una parte se empieza a incrementar la mancha urbana, pues, tal suerte pues que ya estamos muy cerca de ser una megalópolis, ¿no? Por ejemplo, con Puebla, con Querétaro, y esas ya no van a ser zonas conurbadas. Prácticamente ya está el corredor, incluso con Toluca, ¿no? Ya están los corredores, únicamente faltan un par de estaciones de gas en medio, yo creo, y ya prácticamente vives en la misma ciudad, ¿no? Es decir, ya estamos sumamente expandidos. ¿Y qué pasa con todos esos recursos que nos están aprovechando, ¿no? Le estamos metiendo más alquitrán, más cemento a la tierra, y pues cada vez va a ser más difícil que esta empiece a recuperar mantos freáticos, ¿no? Las barracas en Santa Fe, pues bueno, ahora se comercializan a grupos inmobiliarios que junto con gobiernos como el del PRD permiten el cambio de uso de suelo, ¿no? Y te permiten estos supercorredores ambientales en el entendido o en la simulación de desahogar tráfico, cuando en realidad pues son, como bien lo mencionas, total y plenamente ecocidios, ¿no? Es decir, en esas barrancas pues hay mapaches, hay fauna, hay flora, corren ríos subterráneos que desembocan por ahí o de repente encuentran su cauce por ahí para otras partes y que están siendo contaminados, ¿no? Entonces, urge definitivamente una legislación en torno a esto, pero más que legislación, yo insisto, ¿cuál es la actitud de nuestra cultura, de nuestra identidad nacional frente a este tipo de problemas? Porque estamos más preocupados con ciertos distractores, últimamente el del mundial, ¿no? Que si fulanito se lesionó, que si se va a perder el mundial, que si, como si todos los spots televisivos de la selección son patéticos, como si la selección nos fuera a redimir de algo, como si la selección nos fuera a libertar de algo, como si, puta, no sé, o sea, incluso escuchando el discurso de los lamebotas de los medios también, el presidente fue enérgico y demandó que México pase, que la selección pase a la segunda ronda. Puta, o sea, no es posible que la gente se clave en esos discursos tan pueriles, cuando en realidad pues la Riviera Maya pues está siendo devastada, ¿no? Todos los manglares, toda esta parte por empresas catalanas, que se están prácticamente creando ahí los resorts, para explotarlos, ¿no? En nuestro propio país. Entonces, ¿sí? Mi duda es, ¿hasta dónde, mediano, largo plazo, corto plazo, este modelo de desarrollo, entre comillas, va a crear una cultura que propicie el verdadero crecimiento de nuestra identidad nacional? O sea, nuestra sociedad sí está protestando, lo vemos en las redes y tal, si es verdad lo que me dijo Merlina, en el caso del Dragon Mar, pues bueno, fue un logro, no sé hasta qué punto de las redes, probablemente faltó alguna mordida por ahí, por eso dejaron de construir, pero ¿hasta dónde es permisible que avancemos en base a esta simulación de progreso, ¿no? Y por otra parte, también me pregunto qué acciones culturales debemos de realizar para reforzar nuestra identidad dentro de los marcos de los principios del mercado, porque finalmente no puedes estar aislado, ¿no? Vives en un entorno global, entonces también es cierto de que, bueno, sí es permisible, entre comillas, que se devasten determinadas zonas para cultivos, sin caer en extremos como Tabasco, ¿no? Tabasco, decía la canción, Tabasco es un Edén,
hasta que algún imbécil se le ocurrió que Tabasco iba a crear ganado y entonces devastaron todos los manglares y metieron ganado para exportar carne, o sea, ¿no? Claro, sí, es muy importante, como tú dices, la actitud de las personas que se empiece a pensar en formas para poder abordar precisamente esta problemática. El tema del, por ejemplo, del desarrollo sustentable es pues relativamente muy, muy nuevo. Son conceptos, como te digo, nuevos: desarrollo sustentable, medio ambiente, educación ambiental. Se tiene que hacer mucho alrededor de este tema. Realmente se tiene que trabajar porque, como bien dices, no podemos vivir sin avanzar, pero sí enfocados dentro de esta línea, ¿no?, del desarrollo sustentable. Ahorita que estoy haciendo memoria de todo lo que comentaste del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, recuerdo que precisamente en esta época del TLC, del Tratado de Libre Comercio, se deja de lado el campo nacional, la agricultura, y se deja de también la ganadería, ¿no? Se deja de lado, y es cuando empezamos a ver precisamente en esta década de los 90s todas esas manifestaciones en las que nuestros productores no podían competir con los productores de los Estados Unidos y de Canadá. No, el precio de las semillas, que eran finalmente las nuestras pero empacadas, y de nuestra leche y de nuestras carnes pero empacados, procesados, de reforma ridícula, llegaban muchísimo más barato a nuestra nación. Recordamos que este fue un terrible problema por el que, por ejemplo, una marcha muy simbólica era la que hacían los que se encargaban, los productores de leche, que llegaban aquí a la Ciudad de México y tiraban litros y litros de leche, porque simplemente nadie en el país se las compraba, no podía competir contra los grandes monopolios de las lecheras de Estados Unidos. Es muy importante, sí, trabajar en estos conceptos de desarrollo sustentable, porque mira, te voy a mencionar rápidamente algunos impactos que hay, por ejemplo, alrededor de la construcción, impactos ambientales en torno a la construcción. Hay deforestación, inundación, pérdidas de biodiversidad, obstrucción por sedimentos, contaminación atmosférica, lluvia ácida, residuos nucleares, gases de efecto invernadero, construcción de presas, ruido. Se utiliza un 40% del consumo total de energía de donde se está realizando la construcción. Lo que te mencionaba, la calidad del aire es deficiente en 30% de los edificios nuevos y renovados, precisamente por los materiales tóxicos que afectan en enfermedades que después vemos, como precisamente lo es el cáncer. Hay mayor incidencia de enfermedades y malestares bajo productividad de los ocupantes en los edificios. Es por eso que tenemos que estar muy atentos sobre todos estos conceptos, porque es enfermizo en todos los sentidos, en el aspecto psicológico y en el aspecto físico y económico. Es enfermizo darnos cuenta en todas las formas en que nos afecta el descuido del medio ambiente, de las especies y nuestras acciones. Muchas veces también pensamos, por ejemplo, en el reciclaje como una vía alternativa para darle solución a esta gran problemática, pero también el reciclaje conlleva una gran cantidad de uso de energía, de gasto de energía y de recursos para poder volver a ese material que nosotros estamos reciclando, el PET o algún otro, volverlo a dejar en su forma básica,
primitiva, ¿no? Para reutilizarlo. Entonces, como bien dices, aquí es fundamental la actitud, formas en cómo hacemos llegar esto por medio de la cultura y de la educación, desde luego desde la comunicación, para pues medio salvarnos y garantizar que las generaciones futuras, las que ya están, alcancen un poco de lo bueno o malo, o más o menos, a lo mejor, no sé, quién sabe, que tuvimos nosotros, Alejandro. Pues sí, mencionaste por ahí algo muy interesante, que es lo que cuesta la cultura del reciclaje, ¿no? Antes de continuar, vamos a mandarle un saludo a Poncho Sac, que se conectó, y a Mikey. A ver si se quiere meter a la llamada, ¿no, Mikey? A ver si quieres comentar qué está pasando en Monterrey. Órale, Mikey. Nuestro corresponsal en Regiolandia, que nos diga qué onda. Sí, ¿qué está pasando por allá? Oye, también lo que decía César de lo del fracking, ¿no? No es casualidad todo el movimiento que hay en las placas, pero es precisamente también, mucho se debe actualmente a esta fractura de la tierra y la extracción de grandes cantidades de agua potable para que se extraiga el gas Shell. Por cierto, el jueves también se presenta el libro en el Senado de la República de la práctica del fracking. Órale, ¿quién lo presenta? Es un trabajo de varias organizaciones. Ah, ¿te acuerdas la chica que estuvo con nosotros, que sí, estuvo contigo? Claudia Campero. Claudia Campero, los de No al Fracking, todos los que participaron en esa pasada conferencia, uh-huh, van a presentar este trabajo el jueves a las 5 en el Senado. Órale, muy bien. Vamos. Pues sí, pues por eso está tiemble y tiemble, oye. Imagínate. Aquí, perdón, ya me ando petateando yo mismo. No. Aquí, pues, fíjate, yo creo que coincide lo que mencionaste con la inquietud que yo traigo. Aquí, pues, una idea es, ¿cómo podemos producir una cultura del desarrollo social? O sea, realmente que este país crezca con lo que tiene, ¿no? Dentro de una dinámica de la oferta y la demanda. Entonces, bueno, dice Mikey que está algo ocupado, que ahorita no nos va a dar noticias de Regiolandia. Sí, bueno. Lo sabemos. Muy bien, Mikey. Go on. Por ejemplo, esto que mencionaste de cuánto cuesta reciclar, ¿no? Por ejemplo, si mucha gente supiera que reciclar también les da lana, igual y empezarían, aunque sea que lo vean por ese sentido, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay cada vez más centros de reciclaje donde tú puedes llevar cartón, vidrio, latas, PET, ¿no? A veces pareciera que cuando tú se habla de una cultura verde, piensas que te va a costar mucho trabajo, pues cambiar todos los focos de la casa, meter, ¿cómo se llaman estos? Estos dispositivos ahorradores de energía, reguladores, ¿no? Entonces, pareciera que la inversión es muy cara para volverte verde, cuando en realidad puedes empezar haciendo cosas muy pequeñas. Dejar de consumir PET, por ejemplo, ¿no? Ya hay muchísimo PET, ¿no? Y aunque se recicle, finalmente, a veces se recicla hasta para hacer más, entonces, pues eso es interminable, ¿no? Entonces, pequeñas acciones te ayudarían, por ejemplo, te ayudarían desde el punto de vista económico también, por ejemplo, tu basura te da dinero, ¿no? Esta idea de que las basuras se separen no es necia, o sea, es algo que se hace en países industrializados, ¿no? Todo lo que es plástico, cartón, vidrio, todo esto, incluso existen contenedores especiales para que se deposite esto, con todo eso se tiene que reutilizar nuevamente, ¿no? En México, hasta eso, yo he llevado a centros de reciclaje mi basura y pues sí, de repente me dan dinero. Tal vez no me voy a hacer millonario ahí, ¿no? Me da poquito dinero, pero al final de cuentas, pues eso lo iba a tirar, ¿no?
Entonces, pues tampoco está del todo mal. Eso finalmente yo ya sé que va a tener un destino, no me va a contaminar nada, no va a ser mojado por la lluvia y después va a andar deshecho por ahí en la calle. Es decir, tenemos que asistir a una cultura definitivamente, pues, de la protección a la vida, ¿no? De nuestra propia vida. Ya no digas, bueno, si no me interesan las gaviotas, ni las tortugas, ni los perritos, ni nada de ello. Bueno, pues yo creo que sí te interesa a ti, ¿no? La tuya, ¿no? Entonces, sí. Es interesante. Aquí hay una pregunta de Vázquez Bexil. Dice: ¿por qué lo consideran como una cultura el reciclar? Bueno, vamos a atender a lo que significa cultura, por ejemplo. La palabra cultura tiene que ver con todos los sistemas de comunicación que se generan, que genera un grupo social o un grupo humano, ¿no? Entendiendo la cultura de esa manera, nosotros podemos entender que desde el momento en que tú entiendes que tu consumo, porque estamos en una cultura donde estamos consumiendo todo, del hiperconsumo, ¿no? Consumimos PET, aluminio, vidrio, lata, o sea, absolutamente de todo, ¿no? Los mensajes que se nos están dando es consume, 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 desastre, desastre, desastre. Sí, pero en esos desechos, ¿a dónde van a parar? Eso es lo que no nos dicen, ¿no? Y cada vez más nos sacan con el abre fácil y bolsitas para que metas tu comida y la metas en el refri y te duren más días, ¿no? Entonces, ese sistema de comunicación que te dice consume, 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 debe de tener de alguna manera un equilibrio, que es a dónde vas a mandar eso que estás consumiendo, ¿no? En este sentido, pues el contrapeso a ese sistema de comunicación enajenante, pues es el a dónde lo voy a mandar. Entonces, ¿qué voy a reciclar que tiene que irse para la tierra y que tiene que irse para la industria, ¿no? Por ahí está esta idea de los desechos orgánicos, ¿no? Que son pelo, papel, semillas, restos de comida, cáscaras de fruta, todo esto. Pues de eso se generan fertilizantes. En una recicladora todo eso se muele, no sé si se licúa, no sé cuál es el procedimiento, pero sí sé que de ahí se hacen fertilizantes orgánicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquello que nosotros vemos como basura y que tiramos indiscriminadamente, pues realmente sí tiene un uso, va a tener un uso a futuro. Tenemos que ver, quitarnos esta parte egoísta y ver cómo podemos echarle la mano, pues, a otros que no tienen la misma formación que nosotros, pero que sí les vamos a estar heredando la bronca, ¿no? Inclusive, tenemos que considerar también el hecho de que la parte de aquellos desperdicios que como plástico, aluminio, digamos toda esta parte, el PET, por ejemplo, todo esto pues tiene que irse a la industria para que la industria, en vez de estar depredando la tierra, extrayendo petróleo para crear nuevos productos, ¿no? Pues empecemos a ayudarle un poco a la misma tierra reciclando toda la porquería que ya tenemos y ver cómo la podemos transformar. En este sentido, pues el mensaje se amplía y la idea es que esto se vuelva efectivamente una cultura. En el momento en que tú asimilas un sistema de comunicación como algo que va a impactar a un grupo social, pues en ese momento se vuelve cultural, ¿no? Se vuelve un fenómeno cultural. Entonces, la cultura del reciclaje pues engloba algo muy sencillo, que es utiliza y después recicla, ¿no? Es decir, no lo revuelvas. Desafortunadamente, como esos mensajes todavía no llegan, no hemos desarrollado del todo esa cultura o no ha sido absorbida por todos los grupos humanos. Tenemos ahí que cuando tú tiras la basura perfectamente separada del camión de la basura, el imbécil agarra tu basura perfectamente separada y la tira, ¿no? La revuelve en un contenedor gigantesco con orgánica y desechos fecales y muchísimas cosas. Entonces, ante tal hecho absurdo, pues mejor lo que haces es la separo y después la llevo a la recicladora, donde además me van a pagar por ella, ¿no?
A lo mejor te pagan poquito, digo, te pueden pagar 8 pesos el kilo de cartón, te pueden pagar en 15 pesos el kilo de aluminio, ¿no? De estas latas de refresco, de jugo, de todo eso, ¿no? El vidrio te lo pagan en 3 pesos el kilo, parece que ya nadie le está gustando la idea del vidrio, ¿no? Es decir, hay un mercado, ¿no? Hay un mercado también de la basura. Entonces, en ese mercado también hay oferta y demanda. Por eso hacía esta pregunta. ¿Cómo podemos producir una cultura del desarrollo social? ¿Cómo podemos crecer nosotros dentro de una dinámica de oferta y la demanda? No solamente la oferta para consumir, sino también la oferta de quien te compra una vez que ya consumiste. No sé, Vani, si me aloqué, si debrayé o si está más o menos entendido lo que comentabas. Comenta Poncho, el problema no es reciclar, el problema es que haya más industrias que reciclen, están saturados. Totalmente de acuerdo, en Ecatepec hay un par de recicladoras, y sí, ves ahí los camionzotes de recicladoras formados antes que tú, y que llegas con 3 bolsitas de PET, y te tienes que chutar ahí todo el día, pues dices, mejor se los doy a ellos, ¿no? Definitivamente, como parte del desarrollo de esta cultura del reciclaje, se debe de crear toda una infraestructura que te permita absorberla, ¿no? Y, pero pues para eso tenemos que ir empujando, ¿no? Exacto. Tenemos que ir demandando que eso crezca, ¿no? En cuanto se vea una oportunidad de negocio, si la basura es un negociazo, la cosa es de que, pues, como todo en este país, pues, es monopolio de un par, ¿no? Había un proyecto por ahí de Carlos Slim hace 5 años para hacer una mega recicladora que se vino abajo. ¿Por qué? Si tenía tanto interés y ya había detectado que la basura era un negocio, ¿por qué se le vino abajo? ¿No se mochó con alguien? ¿Por qué no le dieron la concesión? ¿Qué ocurrió? Son cosas que no están del todo dichas, ¿no? Pero tiene razón Poncho, o sea, sí hay ahí algo muy interesante. Es, para que se pueda expandir esta cultura necesita haber infraestructura. Y dice Poncho también, otro problema, ¿dónde llevas tantísima basura? Ya no hay rellenos. Es que volvemos a la serpiente que se come la cola, ¿no? Si no separas la basura, ¿cómo vas a saber a dónde la vas a mandar? Entonces se manda todo indiscriminadamente a estos rellenos donde efectivamente ya no cabe nada, ¿no? ¿Y quién tiene que ver eso? Pues nuestras autoridades sanitarias, ¿no? Que por cierto, están muy ocupados en Ámsterdam y en Bélgica viendo qué es lo que se hace en esos países para tratar de implementarlo. Andan de viaje y andan de shopping, ¿no? Pues de cual andan viendo cómo atenderlo. O sea, sus comisiones se van de shopping, van a comprar por allá y el problema de la basura, pues no les interesa. El tema aquí es como pasó un poco con las autodefensas, ¿no? O sea, la gente cada vez, mejor dicho, los gobiernos cada vez están siendo más rebasados por la gente que se organiza. Y pues en realidad tenemos gobiernos inoperantes, gobiernos muy delgados, y ¿qué es lo que pasa cuando tienes un gobierno débil? Pues tienes este fenómeno del Estado fallido, donde no hay gobernabilidad, donde hay grupos de poder, donde subsisten los que están mejor organizados, ¿no? Y pues bienvenidos a México, ¿no? Tierra de nadie. Fíjate que has mencionado cosas muy, salieron al tema cosas muy importantes también ahí, salió fecal al tema. Oye, es increíble, ¿no? Un país, por ejemplo, como el nuestro, donde tenemos un zar de la basura, que tiene ahí nexos oscuros en el PRI del DF, y muy interesante, ¿no? Todo lo que se comenta aquí en el chat y que tú mismo comentaste. Es necesario, bueno, regresando un poquito, hay que culturizar, hay que cultivar. Recordemos mucho el origen de la palabra cultura, ¿no? Que proviene de agricultura. Entonces es siendo algo que nosotros estamos sembrando, cuidando, de generación en generación, de una a otra generación. Es necesario este cultivo, este cuidado, esta culturización de las personas que vienen después de nosotros y, si es posible, de las que están con nosotros, ¿no? Generacionalmente. En este sentido es muy importante, pues sí, seguir en esta tarea de divulgación, de comunicación y de educación. Hay
hay es que este problema, este tema es bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo unos números que son muy reveladores en este sentido de, por ejemplo, dice así: ¿quién domina el mundo? Número de personas empleadas en la ONU, 53.589 personas. Número de personas empleadas en Disneylandia, 50.000. Es decir, un solo parque de diversiones que se encarga de producir entretenimiento, pero que también se encarga de producir muchísima basura, tiene el mismo número de empleados que la ONU, una organización de Naciones Unidas, cuya efectividad y funcionabilidad a veces queda en duda, y que desarrolla programas junto con otras organizaciones como la UNICEF, la OCDE y otras, para precisamente plantearse metas, ¿no?, para el futuro, hacia una sustentabilidad, hacia un desarrollo sustentable, hacia una educación para la paz. Es impresionante cómo estas cifras nos dejan a veces un poquito en la línea y decimos, bueno, entonces, ¿cómo? Pero no es el sentido preguntarnos, más bien sentirnos mal, ¿no?, o deprimirnos, sino echarle ganas hacia la actitud individual, porque precisamente esas acciones que nos van convirtiendo en personas, como lo llaman ahora, verdes, cambian, y sí hay un cambio, ¿no? Otro dato para ustedes es, por ejemplo, el presupuesto del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el NUMA, este programa que precisamente surge en esta cumbre de Estocolmo, y que se va reforzando después en la de Río de Janeiro y en las otras cumbres mundiales en torno al medio ambiente. Este programa para el medio ambiente destina cerca de 100 millones de dólares, pero los gastos militares mundiales por día van más allá de los 2.000 millones de dólares. Estos son datos recopilados por Michael Reder en su Matters of Scale de Who Dominates the World. Vaya, son datos que se deben de tomar en cuenta siempre hacia en este tipo de pláticas, ¿no? Y también, Alejandro, tú mencionabas por ahí las acciones ciudadanas, las acciones que tenemos como sociedad civil o inclusive de estas empresas verdes, ¿no?, que yo no sé si sumados o queriéndose subir al tren de verse políticamente bien ante la sociedad y que dejen de boicotearlos. Por ejemplo, hay empresas como Bimbo y Coca-Cola que supongo que sí les está afectando el cambio de conciencia en las personas, se suman a políticas para orientarse como empresas verdes, y están desarrollando pues distintos ejercicios y políticas con el público que los consume, para pues tratar de ayudar en algo en este problema. Pero hay otras empresas, bueno, por ejemplo, hay una máquina que seguramente todos ustedes ya conocen, que se emplea en el transporte público, que es en vez de echar monedas, bueno, echas monedas, pero si no, también puedes echar tu botella de PET o tu botella de vidrio, y pues con eso pagas tu pasaje para accesar al metro, al transporte público. Esa empresa ya anda por aquí en México, se presentó en esa onda de, no me acuerdo del nombre, fue en Reforma, el show de las empresas verdes y demás, no me acuerdo cómo se llama, y ahí está, ¿no? Ahí está tocando puertas, está empujando para que también se implemente ese tipo de máquinas en los servicios de transporte público del DF. Sin embargo, no sé por qué Mancera, nuestro estimado Mancera que tanto hace,
no se ha encargado de implementar este tipo de servicios, ¿no? En una ciudad que está tomando medidas al respecto para enfrentar el cambio climático, la contaminación, la afectación hacia los seres humanos por precisamente la contaminación, ya debería de implementar también este otro programa, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, pero es que es Mancera. Hoy le dio el espaldarazo VPN, ¿no? Mancera, lo estás haciendo muy bien. Bien por ti. Vas por buen camino. ¿No? En la ex izquierda. Oye, aquí hay varios comentarios. ¿No? Nuevamente nos dice Vanis Witzil. ¿Y ahora a dónde voy a mandar a mi suegra? Y nuestro amigo Poncho le dice, pues que la embalsame y que la ponga arriba de la chimenea, ¿no? Mike dice que está chida esta idea de que se saque gas de los rellenos sanitarios. Pues sí, es la idea, ¿no? Esto puede volverse un supernegocio, ¿no? Hay otro comentario que dice que las máquinas que mencionas, Jair, son pocas. Parece que las colocaron en el Metrobús. Yo no las he visto, pero suena bastante bien. Qué bueno que aquí César de Mistral me pone... A mí se me olvida, soy malísimo para los datos. Nos pone aquí el príncipe de la basura, Cuauhtémoc Gutiérrez. A mí se me van los nombres, pero sí es precisamente él. Oye, pues qué bueno que están comentando, ¿no, Alex? Pues sí, pues este es un tema que vivimos todos los días, ¿no? Sí, híjole, tiene tantas vertientes por donde irnos que tenemos que delimitar, ¿no? Un programa para cada uno de ellos, Alejandro. Así es. Bien, y pusimos rolitas, vamos a poner una, ¿no? ¿O qué? ¿O no? A ver, déjame ver cuál hay por aquí. Cuando estaba chico e iba a... Cuando estaba chico, guardaba mis latas y las cambiaba en una máquina por centavos. Wow. Oye, el que acaba de poner es Slim y Mancera. El acuerdo. No corren tus audios, Jair. ¿No? No corren. Mendigos. Al rato. Fíjate que estuve también participando. Ya había participado en unas protestas de circo sin animales y todo ese rollo, pero apenas acabo de contactar con un grupo de ellos que se llama Cetacea México. Y muy padre, ¿eh? Muy buena onda los chavos, muy amables. Y andan con todo, ¿no? Exigiendo que no se... la no utilización de estos animales marinos, de estas especies marinas, en centros de entretenimiento, de shows, porque pues su lugar es precisamente en el mar, ¿no? Que es donde deben de estar. Y pues aprovecho para mandarles un saludo. Debajo del mar. Mira, ya nos pusieron aquí una liga de la biorrecicladora. ¡Órale! ¿Son estas? ¡Qué chidas están! Ay, un boleto de Metrobús por botellas de PET. ¿Pero ya está o qué onda? Pues aquí el Witzit puso la liga. Ajá. Vanis Witzit puso la liga. Se están bien chidas. Órale, sí, sí. Metes tu botella y ya te da tu ticket. Órale. Pero no sé si ya estén. Están padres. Yo las vi en el Ecofest de Reforma y están muy, muy padres. Y y pueden servir para un buen de lugares, ¿no? Para escuelas, para empresas, para todo tipo de lugares en el que tenga que hacer un pago. Pues sí, porque generalmente siempre andas bebiendo algo, ¿no? Claro. En la calle uno siempre trae algo en la mano, ¿no? Trae su botella ahí
para no deshidratarse. Sí, sí, sí. Ya el contenido ya, ya es otra cosa, ¿no? Pero siempre traemos nuestra botella. Sí, está esta noticia de un boleto de Metrobús por botellas de PET al lado de las más leídas, las 10 posturas sexuales más candentes del Kama Sutra, posturas para tener el mejor sexo oral, 10 formas de llegar al orgasmo. Está científicamente por comprobadas. ¿Qué onda con esta página? Ah, es el Universal, ok. ¿Qué tal ahora las broncas ahí en la jornada? Y ya no estamos desviando del tema. Sí, bueno, pues es que pues es una charla, como habíamos comentado, ¿no? De hecho, pues, está chido porque en este programa pues estamos charlando ahí con Vanis. Vamos a pedirle que en el siguiente programa pues también entre la llamada, ¿no? Claro. O sea, todos los que se quieran meter, total. Sí, como bien les hemos dicho, ¿no? Que se unan a estas charlas. Pues sí, tú eres de los gemelos fantásticos. ¿Puedo recomendar dos libros? Voy a recomendarles dos libros. Uno es se llama Ecocidio, breve historia de la extinción en masa de las especies. Es de Franz J. Grossmeyer. Este libro lo publica la editorial La Etoli y pues anda ahí sobre los 300 pesos más o menos. No lo he encontrado en formato digital. En cuanto lo tenga, lo subo a los grupos en donde tengo acceso o aquí por el chat de del Quinto Poder. Pero está muy muy bueno. Es un análisis histórico. Precisamente de cómo se da las acciones ecocidas a lo largo de la historia del hombre. Y bueno, el otro es Sustentabilidad y Desarrollo Sustentable: Origen, Precisiones, Conceptos y Metodología Operativa. Es del doctor Víctor Manuel López, de Editorial Trillas. También trae muy muy buenos datos. Y yo quería unas rolas. Seguramente. Y pues bueno, ¿cómo ves? ¿Cómo andamos de tiempo, Alex? ¡Ay, caramba! Se nos fue el tiempo. Pues al final andaba por aquí también esta Javiola. Te mandamos un saludo afectuoso. Sí, dice que quiso entrar, pero piensa, considera que es una grosería. ¿La verdad? ¿Tú qué piensas, Alex? Pero ya está proponiendo tema, mira, dice que para el próximo martes, cultura y fútbol, precisamente en la antesala, ¿no?, del inicio del mundial. Yo creo que sí, ojalá que sea acá una verbena. Un rato de distracción. Ahí por ahí andaba un meme que a mí me encantó. O sea, obviamente lamentable la lesión del jugador, pero no sé si lo viste. Decía ni pedo, y es quitando la estampa de, ay, olvidé el nombre del jugador que se lesionó. Bueno, le estaban quitando del álbum, de este álbum del mundial, y decía, sí, pobre.
Ándale. Claro. Oye, dice Chesere que no se escucha. Mejor que no se haya escuchado porque dije puras tonterías. ¿No? ¿Y alguna vez fuiste pambolero? No, ni nunca. No, nunca, nunca. Yo sí, ¿tú crees? ¿Tú fuiste pambolero? A ver, ya hay que decirle a Fabiola que ya se meta. Sí, ya, dile que se meta. A ¿Alguna ver, vez Fabiola. A ver, ya, entra. me encanta jugarlo, eso sí. Hay muchos deportes que me gusta practicarlos, obviamente así de cotón, ¿no? De juego. Y equipo, los Pumas. Ándale, los Pumas. Fíjate que cuando yo era niño me llevaban al estadio y había un equipo que se llama el Atlético Español. Y yo le iba al Atlético Español nada más porque me gustaba el uniforme, porque era blanco y negro, creo. Nada más por esa tontería me gustaba, pero en realidad no, no es algo que me... Como decía don Fernando Marcos, ¿no? Finalmente el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y sí, sin embargo, pues mueve masas, ¿no? No es como el béisbol gringo, ¿no? Que dicen que su serie mundial, esta serie mundial, Estados Unidos y dos equipos de Canadá, o sea, chida su serie mundial. O sea, mundial el fútbol, ese sí es un espectáculo de arrastre, ¿no? Todo Seguimos un... sin escucharnos, dice Poncho. ¿Cómo, cómo? Dice que nos quedamos mudos. ¿O qué hacemos, cochinos? No, Poncho, esas cosas no se dicen. ¿Ahora no entró el quinto poder? ¿O Led Trejo? No sé. No, no se ve, no se vio por acá. No sé. Ahora es anónima. Pues bueno, como nadie se quiere meter ya a nuestra plática de fútbol y Fabis nos hace el feo. Sí, pues lo dejamos entonces para el próximo martes. Ojalá que podamos aventarnos algunas imágenes, pues para invitarlos, ¿no? Que entren así como hoy nos hicieron el grato favor de compartir sus ideas. Sí, para que comenten, como yo de fútbol no sé un carajo, que mejor se meta gente que sí sepa, ¿no? Que comente ahí por qué es importante, por qué es relevante, qué les gusta, qué no les gusta, cómo está el rollo de las mafias, ¿no? ¿Por qué le van a la América? ¿No? Sí, no, pues igual un buen de cosas, ¿no? De por dónde irse. Ah, ¿Por dónde? nos dice Fabiola nos dice Fabiola en el privado que el sentido del programa del martes será mirar lo padre del fútbol. Ah, ok, no, y que me quedo callado. Y también mirar el otro lado. Pues hacia donde lo quieras llevar, yo creo que va a estar padre, ¿no? Pero la cosa es que pues, sí haya gente que nos eche la mano, ¿no? Sí, ojalá que esté bueno. Yo supongo que va a estar
sabrosón, va a estar intenso. Va a estar bueno. Pues, ni modo, no tuvimos rolas. Sí, perdón, se me chispoteó esta cosa. ¿No? Parafraseando a Don Chespirito. Sí, a Chespirito. A Chespirito. Chespirito, mis cojones, tío. Para sus guiones de pastelazo y. Bueno, tengo que admitir que vi el 11 y el 12 y sí me gustó. Uy, sí. Yo no me acuerdo, pero fui, también me llevaron. Sí, pero bueno, es que es como que ya era otro género, ¿no? Como que ya sí. Se salía de sus guiones capulinescos para entrar en algo más chido, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, pues, ¿vamos a despedirnos? Claro que sí, quiero mandarle un saludo a Mika, que nos está escuchando en los matorrales. Perfecto. Pues igual aprovecho para mandar un saludo a los compañeros y a los amigos que nos están mandando un mensaje aquí por Face. Muchas gracias, Ismael, Alex, todos ellos. Muchas gracias, Diana Belén, que ojalá también próximamente entre de nuevo. Jordana, a todos ellos un saludote. Ali Nava, que hoy es su cumpleaños, muchas felicidades. ¿Y qué más? Pues ojalá que se puedan lanzar, Alejandro, el próximo jueves a este evento de la presentación del libro de No al Fracking en el Senado de la República. A mí llegó la invitación, no sé si haya chance de que se puedan colar. Yo estaba haciendo mención, pero no sé si haya chance de que se puedan colar. Y si no, el jueves en la tarde-noche, Alejandro, aquí en el Centro Cultural Tlatelolco, va a haber un concierto suave, un concierto chido de jazz, y va a costar 50, 60 pesitos, muy accesible, para los que se quieran venir a desestresar un rato de esta realidad histérica. Me parece muy bien, la agenda está llena. Reciclen su basura, por favor. Acuérdense, su basura les da dinero. Entonces, háganse un favor, háganle un favor a todos los demás. Y pues nada, asimilar la cultura, ¿no? Claro. Gracias, buenas noches, Alejandro. Bueno, nos vamos a despedir con esta rolita que ya se volvió. Casi segundo tema de este espacio, que se llama El Mundo Se Va a Acabar. Gracias a quienes nos acompañaron y pues buenas noches. Chao.